Buenos días, chicos. Bueno, otro día más aquí en Madrid. Vamos a tirar un poco a las palomas. Ya nos hemos puesto un poquitín más tarde, pero ya está pasando alguna y voy un poco con retraso, así que voy a hacerlo cortito. Vamos a ver qué tal se nos da la mañana y veremos a ver si pasa alguna paloma y nos la podemos disfrutar. Así que venga, vamos a ello, que se nos ha hecho tarde. Venga, hasta luego. No nos llegan a nosotros. A ver, chicos, ahí tenemos lo puesto, toda la parte de ahí, Madrid. Y bueno, ya sabéis que pasan por aquí y van a comer a todos los comederos que hay ahí detrás. Así que vamos a cogerlas aquí al paso y vamos a ver si nos pasa alguna paloma y podemos disfrutar de ella. Así que venga. Bueno, hemos hecho un doblete. Bien, Simonet, bien. Primeras y doblete, muy bien. Con Rafa, para vosotros. Buena, Rafa, ese doblete. A ver, a la derecha. Derecha, derecha, derecha. Ya estaba bien. ¿Y esa de la izquierda? Esa venía mejor. Joder. Todo bien. Venga, tal. Oye, una cosita. Me tengo que mostrar los vestidos. Está hoy en cocina. Déjame que voy a tirarme una. Venga, vale. Tú a izquierda, ¿sí, Simón? ¿Tú? No, yo no tengo escopeta. Píllate mejor. Pero... a esa izquierda, eso va muy para allá. Eso está muy lejos. Eso parece que no, pero está muy lejos. Se tiene que pillar de abajo. Se tiene que pillar de abajo, claro. Esto aquí no se revuelven para atrás. Hay otro bando, tío. La pobre. Ese bando te lo vamos a tirar. ¿Esta? Sí, sí. Yo me voy con unas poquitas izquierdas y tú a la derecha, ¿vale? Está buena, Peter, creo. Mira aquella. ¡Bien, Chimoletti! ¿Ha matado dos? Tres. ¿Tú tres? Tres. Joder, Aníbal. Ah, yo he matado una. ¿Pero tú has tirado un tiro? No, he tirado dos. Porque cuando has tirado tú, se me remolina y se me sale.
Es que se han venido para acá al final, no a mí. A ver. Murrasita. Mucho. Mucho bajito. Simón está cobrado aquí enfrente mía. Te ha dicho que me está dicho de otra manera que me lo has cortado. Pero... A ver, es que. La verdad. ¿Con ella yo? Sí, sí, tú. Venga, te vienen dos, ¿eh? Te vienen dos, ¿eh? Buena. ¡Hola ahí, el de arriba! ¿La ves? Apaga, apaga eso, apaga eso. Ya está apagado. Se ha jodido Rafa, tío. Espérate. Tiele. Dale. Ha pegado el primero. El primero, algo le has hecho, sí. Ni te muevas, ¿eh? No. Tío, se va. Pero coge la escopeta, que ahí, va, ahí hay unas cuantas. Coge la escopeta. A ver si bajamos alguna. No, tira. Bueno. Bueno chicos, hoy volvemos a tirar con mi cartucho, que yo estoy muy contento de tirar con él, porque hacemos tiros muy bonitos y la verdad es que hace mucho daño este cartucho en el aire, así que seguimos con él. Bueno chicos, ahora vamos a mirar para el sol, porque ahora van a venir ya de un poco de vuelta y vamos a ver si las pillamos cuando regresen a sestear. Y a ver si nos pasa alguna paloma. Así que venga, vamos a ello. Buena. ¡Puta madre! Me cago en la puta. No, mira cómo cae, mira cómo cae. Venga, tiele, Aníbal, tiele. Vale. Hostia, le has dado con los tres, tú. Ah, está Simón con ella, está Simón. Los cojones de vela. Buena. Mucho. Vaya, eso no sé cómo lo ha muerto. Hay que aprovechar esas, hay que aprovecharlas. Ahora alguna de esas nos puede venir. Vamos a aguantar, ¿sabes? Bueno, chicos, hemos acabado la mañana. Ha sido una mañana rara, ha pasado mucha paloma, pero muy alta. Y bueno, no nos ha cumplido aquí un poco el puesto, hemos podido hacer 13 palomas. Y bueno, pues hemos pasado una mañanita agradable, no ha hecho calor.
Así que, venga, vamos a ver la tarde y puedo hacer un vídeo, aunque sea pequeñito, pero para que lo veáis. Así que venga, vamos hasta la tarde, venga, adiós. Bueno chicos, 5:30 de la tarde, vamos a ver si pasamos una tarde tirando aquí a las palomas. Esta mañana ha sido flojita de abatir, pero hemos visto mucha paloma que iba alta, y eso que hacía un poco de aire, pero así todo no hemos podido abatir muchas, así que vamos a ver si la tarde, aunque tampoco hace gran aire, a ver si podemos abatir alguna. Así que venga, vamos a verlo junto conmigo. Ahora. ¡Buena, José! Puesto. Comederos. Ahí tenemos a un compañero. Y todo Madrid. Así que la paloma va a venir aquí, va a ir a comer. Y después se volverá. Ahí tenemos otro compañero. Así que vamos a ver. Simón, se va. Pues eso sí que venía buena, ¿eh? ¿Te ha avisado? Por detrás, por detrás, por detrás. Aquí entre tú y yo ha pasado esa cruzada por detrás tuya justo. ¿De dónde ha venido esa paloma? Al final ha doblado para mí. ¡Ocho, David! A ver, Simón, que igual te llega a ti. Simón, de atrás, Simón. No, está muerta, era. Buena, chavales. Está muerta. Y digo, ¿cómo no le pego, hostia? Simón y David, David, tú, David. Te torce a ti, Simón. Vaya gallina. Atento, Simón, que viene una ahí que parece más bajita. Bueno, chicos, la tarde se ha acabado ya. Ha sido flojita, no ha pasado mucha paloma. Estarán pasando por otro sitio, por otra parte, se espabilan y la verdad es que buscan sitios donde no haya tiroteo. Entonces, poquito, hemos hecho 11 palomas y bueno, pues espero que os guste el vídeo, que sea cortito con lo de esta mañana y de esta tarde, pero bueno, siempre no podemos hacer unas cuantas palomas, una cantidad considerable, así que contentos para casa. Y otro día más, así que venga, hasta la próxima. Acordaros de suscribiros al canal
y comentar, darle like y toda la pesca esa. Así que venga, os espero en el próximo vídeo. Chao.